Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper hiper felices. Me presento, yo soy Erika. Y hoy van a estar conmigo el último día de la universidad, del semestre, ya que hoy termino finalmente, gracias a Dios. Está haciendo un montón de viento. Se los voy a enseñar. Bueno, no sé si lo notan, pero hace un viento horrible. Yo estoy feliz de estar con ustedes, ya los extrañaba mucho, ustedes saben que yo siempre los extraño mucho. Y bueno, espero que les guste mucho este video, así que nos vamos. Cuando entramos por la puerta, primeramente encontramos la facultad, algunas oficinas que nos ayudan a los estudiantes, tanto para nuestra cuenta de copias y entre otras cosas. Estoy caminando para el pasillo, ya que al final de ese pasillo está la biblioteca que nos ayuda a hacer nuestras tareas. Al final hay una puerta en la que te darán estos salones que ustedes ven aquí, en la que estoy caminando para enseñárselos. Hay varios y me dirijo hacia allá para que vean muchísimo, ya que hay muchos salones. Estos que están ahí son los de laboratorio. Algunos, el que está a mano izquierda que ahora ven, es de la ingeniería. Y ahí hay una puerta que pues te lleva a la cancha y otro salón. Ya abrí la puerta y como ven encontramos una cancha super mona. No les pude enseñar el pasillo de computadora, pero este es el lugar del frente. Dos salones que me faltaban. Esto ha sido todo por el tour universitario. Ya llegamos, chicos, así que voy a ir a comer porque ya la comida está hecha. Y como Erika, ustedes saben que a mí me encanta la comida. Así que nos vemos dentro de un toquecito. Hola, chicos. Nuevamente estamos aquí. Ya terminé de comer, de cenar. Y estaba viendo en YouTube mi video y me di cuenta que llegamos a los 11 likes. Oh my goodness. No, de verdad no me lo puedo creer. Así que, como ustedes digo, ¿no? Yo siento que somos muy poderosos. Aunque tengo muchas cosas nuevas que quiero enseñarles, ya dirán que, Erika, no pienses mucho. Ya yo sé, lo sé. Y también sé que, pues, tengo algunas cosas planeadas para el próximo año, pero sé que YouTube tendrá un simple rol que perjudica a los YouTubers, pero siento que ese rol, al igual que el rol que hubo en WhatsApp, sé que va a solucionar todos nuestros problemas y todo va a volver como lo que era antes YouTube. Claro está, no sé mucho cómo era antes, pero por lo que he visto, pues, al parecer era muy, pero muy eficiente y muy bueno. Así que voy a ir a dar un baño, yo creo. Sí, ahorita no sé. Así que nos vemos dentro de un ratito. Los quiero muchísimo. Chicos, estamos nuevamente aquí. Son las 7 de la noche, hora puertorriqueña. Y mi hermana me envió un mensaje, un voice, mejor dicho, a las 6:46 p.m. de la noche. Y no a las 6:47. Y no sé de qué es. Así que vamos a chequear qué cosa me quiere. Ay, literal, y le puse, ¿qué pasa? Y a las 7. Y un 9, ¿por qué puso un 9? Miren esta foto. Díganme ustedes si me veo muy linda. Se les voy a enseñar mejor, así que déjame ver, déjame ver. Uy, qué bella. Esto era mi natura. Mi natura. Miren qué foto más espectacular quedé. Qué bellas. Qué bella. Está muy oscuro, mire. No se ve nada si los acerco para allá. Chicos, ya estamos otra vez aquí. Discúlpenme, pero es que me distraje demasiado. Ahora estoy haciendo esto. Bajando los clips del video. Déjenme a ver si este cablecito funciona porque está bajándose.
Este es el cargador de mi cámara que utilizo. También les dejaré el nombre como tal. Creo que en la pantallita y también pues en la cajita de información, ya que no es muy eficiente esta cámara, pero me ha ayudado mucho, mucho. Ya que muchos me preguntan y eso. Creo que el cable no funciona, yo creo. Vamos a ir para allá otra vez. Otra vez. A ver, encontrar cómo. Porque sé, pues yo tengo otro clave. No, qué cabrón. Yo tengo otro cable. Déjenmelo poner, no sé dónde lo voy a poner. No sé si ustedes me ven. Me imagino que no, chicos, pero mis chiquillos hermosos, esperen un momento. Se está descontrolando esto, pero sigamos. Voy a hacer eso y nos vemos dentro de un toquecito. Estaba mirando en el espejo y me di cuenta que estaba maquillada. Y bueno, se me ocurrió de que si ustedes querían, chicos, mis familias chiquillos, hacer un video, mejor dicho, un video, ¿no? Un tutorial de maquillaje, con gusto se lo hago, pero tienen que comentar en la parte de abajo. Ah, y recuerden que si les gustó este video, dale manita arriba y les reaviso de que el tutorial, no soy una experta en maquillaje, pero me defiendo. No olviden suscribirse en el botoncito rojito que está abajito. Se lo agradecería con todo mi corazón, de verdad. Y bueno, denle a la campanita para que las notificaciones lleguen por los problemas que estamos teniendo con YouTube. Así que los quiero muchísimo. Ahora sí, nos vamos. Chao. Are you listening? Damn. Yeah.